Buenas noches, buenas noches. Hoy, jueves, 13 de mayo del 20 de 2021, Ypa. Oye. Decí, de, decímelo, caballo, decímelo. Decímelo, caballito. Ahí estamos. Hoy, como todos los lunes y jueves a las 9 de la noche, hora del este. Estados Unidos, ahora Puerto Rico, ahí está. Es... Esto es Filtro 360, le habla Joel Colón, Joel Antonio Colón. Pagan, porque madre, madre tiene, tiene y cocina. Madre, oh, madre <laughs> tiene y cocina como los dioses. Me acompaña el profesor Gipa Díaz de Tampa. Hoy estoy desde de la ciudad de Indianápolis. ¡Abi María! ¡Qué chula esa! Óyeme, que pues si tienes la oportunidad, vete con, vete con la doña y los nenes con el scooter ese por tu Indianápolis, Que bien yo la pasé con ese scooter ah. Se le pasa brutal. Déjame enseñarle un poquito a la gente. Déjame enseñarle un poquito a la gente. Este, Enseñale un poquito aquí. por ahí. Ayúdame yo, aquí, Franquito. Ayúdame aquí, ayúdame aquí. Tráyate, tráyate el, eso mismo. Vamos a ver. Ahí estamos. A ver, pa parece que el sonido está un poquito mal. Donde, donde juegan los Colts, el equipo de fútbol de aquí. Wow. Y por ahí cerquita, más bajito, está la cancha de los Pacers de Indiana. Aquí vamos a estar este, todo el fin de semana allí, porque la primogénita de la casa tiene un torneo aquí, <laughs> de voleibol. Eso es así. Mira, Joey, Joey, me están diciendo en, 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 el, en el chat que el, el sonido se está yendo un poquito malo. Tu sonido, checate a ver. Mi sonido se está yendo malo. Sí sí, sí, sí. Ok, vamos a ver si es verdad. Lo más seguro fue que se, se desconectó algo. Ok, ahora se está yendo mejor. Se está yendo mejor. Muchachos, sí, eso... muchachos, lo están oyendo bien, lo que tienen que escribir por ahí. Ya, ya se resolvió el problema. Ya se resolvió. Es que vea, tú sabes, moviéndonos aquí, inventando un poco. Eso no estaba en libreto. Equipa, estamos felices. Se acerca la, el momento cumbre de lo que es la temporada 2020-2021. Ya, si no me equivoco, el día sábado ya termina la temporada regular. Óyeme, esto se está acabando, pero ¿Sí? Joel no deja de elevar presiones. Esto está, mira, la competencia está. Digo, la novela tú sabes que siempre está bien elevada. Cada vez que LeBron dice que Eso va a jugar, así. no juega. Va a jugar, no juega. Va a jugar, no juega. Se está elevando. <laughs> los Lakers ganaron. Ganaron dos juegos sin él. Pero se está elevando porque los Lakers tienen oportunidad de ganar dos juegos y evitar el play-in. Pero entonces tienen que los, los, los Portland Trailblazer perder. O sea, toda esa novela está... Golden State está agarrándose de ese octavo lugar y también tiene que ganar unos juegos importantes porque si no Memphis viene por ahí y el último juego de Golden State es contra Memphis, o sea que eso vale doble o sea, para ver si cae hay una diferencia si cae en el 8 si cae en el 7 si cae en el 9 en el 9 tú sabes que tienes dos turnos al bat, tiene que ganar dos juegos si cae 7 y 8 con que ganes uno ya pasas al 7 si pierdes todavía tienes un break para jugar con el que viene ganando del 9 y el 10 o sea que es importante, estos juegos que quedan, fíjate, que los equipos que están ya clinch, están bajando, lo que yo les dije, están bajando la cuesta, los que están abajo que no quieren morir, lo que usted pensaba, no, que si Golden State va contra Suns, va contra Utah, le ganó a los dos, ¿estás entendiendo? Porque ya esos tipos están arriba. Esto es lo lindo del NBA, y de este play-in, y usted lo tiene que apreciar, Joel, porque usualmente, usualmente, en, circun en circunstancias normales, ya esto está definido. Y estas últimas dos semanas, hasta el fanático vota a los chavos. A mí, a mí me encanta... El concepto me encanta porque me, me, me tiene aquí... Pero tú, tú sabes quiénes me encantan también. Ay, los, los que, hablan, los que <laughs> entran primero en el standing... Group. Overall Contractors. Óyeme, usted necesita una construcción comercial residencial. Un selladito el techo. E techo. Que esté blanquito. Usted tiene que llamar al reloj suizo de la construcción. Overall Contractors Group. Con oficinas en Puerto Rico, Latinoamérica y la Florida Central. Su trabajo será garantizado. Over All Contractors Group Así mismo lo encuentran en sus páginas En redes sociales Instagram y Facebook Los demás corren para segunda Esa es la que hay Overallcontractors.com Visítalos En el internet Yipa, Y no podemos Olvidar que Todas nuestras gráficas son Uy, Producción De PJ Designs pr arroba gmail escríbale pj Design, PR, arroba, gmail. si usted quiere un servicio de gráficas con este nivel que nos está trayendo jay rodríguez saludos a nuestro hermanito jay Oye, rodríguez a todos esos que ustedes nos escriben que los hemos motivado uh -huh. usted a abrir sus páginas pero todavía sus páginas están un poquito ahí usted necesita mariaita un... un poquito María y usted necesita mira que Jay te coja la página y te la ponga como el filtro 360, pues usted lo llama porque tiene otro diseño que les va a poner la página a ustedes que se va a ver bien de alto nivel digital. Así que mira, dale una llamadita a PJ Design PR ahí mismo, mira el numerito, 299-2903 con el área con 787, esa es la que hay PJ. Eres el caballo. Bueno, comenzamos Jipa. Uy, Dios, mira. se supone que Hello, hello. Dime, dímelo. Hello. Dímelo, caballo. Dímelo, Mauricio, dímelo se, se, caballo. Se supone, se supone que el número 30, el número 30 no esté ahí. Se supone. ¿Cómo, cómo? Sí, porque tú tienes a. ¿Cómo, Miguel cómo, cómo? Shaquille O'Neal, fenómeno de la naturaleza. Tú tienes Ajá. ahí a M.J. The Goat. Y tienes la copia más perfecta de M.J. The Goat. Kobe La Mamba, Brian, Bing, Brian. El otro. Kobe Bean, Kobe Kobe Bean. Bean. El otro, el número 30. Joel. Eso es un chamaquito normal de unos 76, 3, Que Se supone que no esté ahí. ¡Ay! Oye, pero me gustó chico, eso, Joey. Vi... Chico, pero deja deja el bullying, mano. <risa> <Por> <risa> pero tú no óyeme. puedes resistirte. <laughs> pero me óyeme, óyeme lo que te voy a decir, porque a mí me encanta. Este tema, a mí me encanta. Porque a, a pesar de que el deporte del básquetbol uh -huh. es un deporte de conjunto, y lo hemos hablado aquí mil veces, y the boat claro. rises, everybody rises. Everybody y, rises. Y entonces lo hemos discutido aquí, lo hemos depurado mil veces, de que tenemos un Russell Westbrook, y me gusta usarlo de ejemplo, porque uh -huh. es un individuo que llena muchas las categorías, todas las categorías: rebota, asistencia, triple doble, <laughs> pase, eh, tiro fallado, tiro metido. Eh, una cosa bien brutal, y la gente ha querido, ha querido. Tratar de posicionarlo en la historia y se ha quedado corto porque es el efecto del colectivo. Pues esos que están ahí, esos cuatro. Uh -huh. Y mira lo que le voy a decir: ahí hay tres Picasso y un pico y pala, ¿ok? Pero esos cuatro que están ahí, definitivamente, definitivamente son los cuatro tipos que son imposibles de gardear. No son los únicos para que sepan. Aquí Molayugón era imposible de gardear. Karen abdul Jabal ni se diga. O sea, han habido otros jugadores que son, pero estos tipos son la máxima expresión de lo imposible de defender. Y yo tengo que empezar con Shaquille O'Neal. Y les voy a explicar por qué. Shaquille O'Neal en su juego. Ok, pero por una pregunta allí. Dímelo. Dale, de todo. ¿cuál es? No, no me ponga de todo. ¿Cuál es el... Más duro? No, el más no, no, no. Ay. ¿Estás de acuerdo que entonces estos tipos son posiblemente, posiblemente los, sí, los jugadores sí. más difíciles de...? De defender Oye, en la historia. Y, y, y mira, y voy a hacer un timeout porque Raúl, Raúl, la libreta de Raúl Alzaga, tú sabes que ya va a salir con Will Chamberlain y me va a tirar las estadísticas de arriba: <laughs> 50 por juego, 14 rebotes, pam, pam, pam. Recuerden que, que yo pongo a Shaquille porque recuerden que Will solamente ganó dos. Era un, era un tipo que dominaba bien brutal en su era. Las estadísticas todas las tiene él. Pero era una era donde no es donde el único hombre grande era Bill Russell. ¿Sabes? Yo lo tengo que sacar y no ganó. Ahí, para que sepan. Vamos a hablar claro. Porque no es simplemente como individuo que es difícil de defender. No, que es difícil de defender dentro del concepto colectivo: cuatro anillos, cinco anillos, seis anillos y tres anillos. Vamos a hablar. Mira, claro. mira, mira lo que dice Félix Adán. Sí, Durán, óyeme, Durán es otro tipo difícil de gal, pero óyeme, mira lo que te voy a, oye qué bueno, cómo se llama Félix, Adán come tremendo comentario. Lo que pasa con Kevin Durán que yo no lo pongo en esa categoría y fíjate que debería estar por encima de Curry porque es más alto, más largo, o sea tiene más, tiene más en su, en su arsenal, tiene mucho más que Curry, pero hay una gran diferencia. Que el físico de Kevin Durán, cuando las millas cuentan, le meten un jugador grande, que le, que le, que le mete el mollero, y Kevin Durán, aunque tiene la capacidad porque tiene la habilidad, pero lo que llaman el gorila basquetbol, le hace daño a Kevin Durán. Estos que están aquí, estos que están aquí, Shaquille, tú le podías meter gorila basquetbol, eran. Tres o cuatro o cinco cops por juego. La NBA tuvo que cambiar las reglas, se llama The Chuck Rule, porque si no iba el foul más de 30 veces en un juego. Dieron No, no, espérate, espérate, porque es que, es que no se puede detener. Cuando se mete, le dan un palo y, no, y cosquilla hacia al cuerpo. O sea que cuando la liga tiene que cambiar sus reglas, hermano, es que a ti nadie te puede defender. Y Kobe Bryant lo dijo: Se supone que el gol fuese ese Shaquille, pero era vago con su cuerpo. Entonces, Kobe Bryant y Michael Kobe siendo una copia, la copia más perfecta de, del gran Picasso, eran dos individuos que no importa lo que usted hiciera, no importa. Jugadores 6-7, la corta, la larga, Michael, más tarde la larga, la explosividad, el competitive will. O sea, eran unos tipos enfermos de, la, de mejoramiento. Por eso te digo, tres fenómenos que no se podían defender. Entonces la gente quiere hablarme de Barbagay. la gente quiere hablarme de Kevin Durán. Oye Balbagay, Kevin Durán son difíciles de defender, sin lugar a duda. La gente quiere hablarle de Karim Abdul-Jabbar que lo pusieron por ahí. Yo puse a Kim que también era bien difícil de defender. Pero estos eran los más difíciles y miren lo que veo ahí. Esteban Curry, por eso digo que Esteban Curry se supone Joel que no esté ahí. Esteban Curry debe ser fácil de defender. 6 3 pero su habilidad es de un Picasso jamás antes visto. Y por eso Shaquille dice que, que yo nunca he visto un juego como Curry. Y Curry se coló entre los grandes, con menos hizo más. Kobe, ya lo viene ahí, cayendo los cuatro jugadores. Pero oye, <laughs> la Pantera Negra, la Pantera Negra. Y yo quiero que el que sea fanático de la Pantera Negra, la Pantera Negra cuando llegó al NBA, era el jugador más, con más capacidad atlética, brinco, terminaba con las dos manos, pero hay que reconocer que trabajó en su cuerpo, porque él llegó en 1,85 y se fue en 2,20. Trabajó en su cuerpo, trabajó en su tiro largo, lo mejoró de 19%, llegó a tirar hasta 33, 34% del área de 3. Óyeme, en el póster era demasiado de fuerte. Y Kobe es lo más perfecto a Michael porque básicamente le copió todos los movimientos, más tiene una ética de trabajo de mamba mentality y lo logró posicionar en esa categoría de imposible. Y obviamente el que yo les di a ustedes, Esteban Curry de Torta Puerto Rico, que ahí es que se ve la grandeza. Mira, Michael, oye, eh, eh, Joel, ese equipo, ese equipo, oye, hay que, hay que recordar, era de Michael era de Shaquille, era la era del check del gorila básquetbol, especialmente la de Michael. E ese equipo que ustedes vieron ahí, The Bad Boys, o te ganaban metiéndote a punto o te, o, o te ganaban mandándote para el hospital para que te operaran. O sea, Bill Bill, eh, Edwards, eh, Thomas, Rodman, John Sally, Oye, ahí lo que había era Rick Majorn, la abuela de Rick Majorn, que tú no podías penetrar. Y mira, Curry, oye, Joel, yo sé que tú viste esa foto y tú no, dijiste, no, eso Pero está ¿y bien, qué tío. es esto. Eso, nosotros subimos un post, Joel, porque eso, eso se ve. Cuando el Tamaco metía 50 por juego, iba ahí a, a, a Cagua a jugar y, 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 el, y el coach decía, vamos a salir los cuatro, pues sí, pues si sí, lleva 50 puntos, <laughs> chica, no salía. podemos parar. Hasta <laughs> el de las toallas, hasta el de las toallas <risa> salía. <risa> <a cardearlo. risa> pero mira eso. Oye, ¿qué? mira eso, pero no es de ahora, yo él no ponga esa foto, la gente se bajita. <laughs> <laughs> la gente pega a pero que este ¿quién se quedó año? atrás ahí? ¿Quién se quedó atrás ahí? <laughs> Pero mira a todo el mundo agarrándolo. Mira a Tristan Thompson agarrándolo por todos lados. Mira a Chomper, que es un jugador defensivo a otro nivel. Eh, eh, George Smith, mira, Lebron atrás. Cuatro individuos, eso es grandeza absoluta, aunque usted no se la quiera dar. Aunque usted no se la quiera dar, mira cómo Pero poco mira, a poco. Ahora, ahora está en el otro lado de la canchara. Ay, está defendiendo <laughs> suyo. Cogiéndolo suyo de, de Kobe. Sí. Sí, no, y yo, yo tuve la oportunidad, Joel, este, en Dallas, ve la, esa serie de le, le Lakers y Dallas, y la realidad, este, ese fue el tiro que, a, en ese tiro que tiene Michael, metió 63 puntos siendo, este, creo que rookie ese año, contra un equipazo: mira, Bill Walton, Danny H., Larry Bird, Parrish, McHale, ¡pam! Giving the business. Danny H., que era un. Que, que, que era un... Era, era un asesino. Un, un asesino era, con la para defensiva. Oye, estos tipos eran. No, no, y defensi defensivamente jugaba bien, 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 bien sucio. Era no, 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 no. Un eh, una, cosa, una cosa que se quedaba calladito por ahí era el tipo más sucio que había en sí. el NBA, pero con una imagen de, de yo soy un nene bueno, tirador. Esa es la pura realidad. O sea, cuando tú buscas todo eso, obvio, 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 el más difícil de todos ellos, eh, lo tengo que decir que es. Michael Jordan, definitivamente. Michael Jordan era un tipo que no se podía defender y tú tenías que orar que fallara el tiro. Esa, esa es la pura realidad. Mira, si falla ganamos. Y lamentablemente fallaba muy poco. Curry está colado ahí porque no tiene el físico para ser un jugador imposible de defender, pero sus destrezas, si honestamente, yo, si, si le vamos no a mirar las carreras, no a mirar el potencial, simplemente enfocarnos en las destrezas ofensivas. Ninguno de esos se para al lado de Curry. Ninguno, ninguno. O sea, Curry mejor tirador, mejor, mejor eh, manejador de bola que, que todos los que están ahí. Eh, Tira 90 y pico el foul, Es una cosa espectacular, pero no tenía el físico y no tiene el físico de estos 6 7 6, 8, 6, Bueno, 6 7 6, 6 que vinieron a dominar esa posición de Churingal. Y el Chacal, que es, es una cosa que no habíamos visto, caballo. Cogía a David Robinson y lo, y lo, 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 lo volaba a 100, a 100 millas Patrick Ewing. Está demasiado fuerte. O sea, lo que nosotros conocíamos como centro dominante no tenían la fortaleza física que tenía Shaquille O'Neal. Pero Shaquille O'Neal, mira, si hubiese metido 80% del foul, posiblemente, Joel, y, y, y no le aplican el Chuck Rule, posiblemente estábamos ante el nuevo Will Chamberlain. Estamos hablando de 47, 48 por juego y 28 rebotes. Imagínate un tipo así en la era moderna, 45-47 por partido y 20 y pico de rebote. Duro. Ahí, ahí está, mira ahí, lo mira ahí, que está ahí, pasando. Ahí, ahí, ahí. Grandeza. Oye, habló ¿y? papá. Habló papá. Y, y, y la gente dice, pero ¿y por qué habló ahora? Yo creo que el sábado, si no me equivoco, el domingo, uh -huh. el, el, sábado. Exalta, el sábado es la exaltación de esa bestia que está allá arriba en el cielo mirando siempre para que la envíe. Y Michael Jordan va a tener el honor de recibir el premio y darle el speech que, que nos quedamos cortos. Y ya empieza Michael a recordar, a recordar, y miren lo que dice: Era un chico mentalmente duro. Joel, hemos hablado mucho este, en este programa de lo que es la fortaleza mental que algunos carecen y otros tiene de sobra. Kobe tenía de sobra. Tal vez, esto son palabras grandes, Joel. El Go dice, tal vez incluso más duro que yo. Dice la pantera y yo le voy a añadir Joel. Tengo, tengo un videíto, ah, dale, añade. Ok, si tienes el videíto, no lo añado, porque quiero añadir esto. A ver, vamos a ver, vamos a ver. ver. Big stage, I didn't shy away from that confrontation. I looked forward to that confrontation. he become my big brother. He's been my big brother since I first came in the league. Wow. And I would tell him I said when I face him, we're going un trash talking, pero Joel, <laughs> nosotros la generación X está acostumbrado a eso, a que a, a que Kobe llegó y dijo, "¿Dónde está Michael? Quiero a Michael. I don't want to walk away from the challenge." Eso es lo que dijo, "Yo no quiero Caminar en contra del, del reto. ¿Dónde está el reto? ¿Dónde? ¿A quién dicen que es el go? Mira, este tipo dice que es el go. Se llama la Pantera Negra. Pero, Kobe, tú tienes 18 años, 19 años. Yo quiero galdearlo ¿sí? Le paro los pelos, caballo. Yo quiero defenderlo. Quiero meterle bola. Pero, mira, es que tú no sabes. Y Michael era un trash talker. ¿Sabes qué? Este tipo, Michael eh, Kobe, se ganó el respeto de la Pantera. ¿Por qué? Porque no huyó. Al reto, lo mismo que hizo Alan Iverson aquel momento cuando jugó con el famoso crossover con Michael Jordan Dijo, pero que tú eres Michael y yo soy Alan Iverson, ¡pam! lo cruzó una vez, pan, lo cruzó dos veces, pan le metió cuarenta y pico. Y que dijo Michael, Michael después del juego que yo estaba viendo ese juego, dijo: wow, yo era tan bueno a esa edad. Desde ese mismo momento se ganó el respeto. ¡Ey, ay! Eso es de eso es lo que, de lo que el basquet está hecho. Es y hemos visto que ahora lo que hay una fraternidad en la NBA. No, no, mira, esto llegaron a ser The Big Brother and the Little Brother. Así se llaman. El hermano mío pequeño, el hermano mayor. Pero cada vez que jugaron, que no fue mucho, ¿verdad? Pero coincidieron Michael Maduro y Kobe Chamaquito. Kobe lo, le hacía trabajar, quería ganarle, quería ser mejor que él, lo imitó. Copió todos sus movimientos. Y mira lo que dice la pantera. Y después termina, eso que tú, que tú pusiste ahí, termina él diciendo: Recuerden, dice, Remember the people who follow me, mis fanáticos. Recuerden, mis fanáticos, la gente que me seguía a mí, no le gustaba porque veían que él trataba de copiarme o de copiar todo lo que yo hice. Oye, eso es normal. Pasan los hermanos. El hermano chiquito quiere, quiere comportarse como el grande. El grande no le gusta. Quiere que cada uno tenga su propia identidad. Esa es la pura realidad. Pero lo que sí hay que admirar, y lo reconoce Michael, es que la fortaleza mental de Kobe está a otro nivel. La ética de trabajo, Don Mamba Mentality, admirada porque es real, no es fequera, no es inventada. No, no, el tipo trabajaba como tenía que trabajar porque quería ser mejor que Michael. No pero mira, no lo que, mira, mira lo que dice Brylin de Guzmán. ¿Qué dice? Puede que el fanatismo a algunos no los deje de algunos no los deje pensar, pero Don más que Kobe. ¡Wow! Es dura. Tú sabes que yo, papi, tú sabes, que, pero más, más duro en qué? En, en, en lo difícil de defender. O, 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 o no sé lo que, no, a lo que no. se refiere el hombre, porque dice, puede que. Puede no. que el fanatismo de algunos no los deje pensar, pero Duncan, más que Kobe, él entiende que Duncan Sí, y yo, y yo lo dije aquí en un programa, Joel. Yo dije, y lo dije claramente, que yo tengo a Kobe Bryant segundo y a Tim Duncan lo tengo tercero. Pero que si alguien viene donde mí y me dice, profe. Yo estoy en desacuerdo con usted. El segundo se llama Tim Duncan. Yo no lo iba a discutir. Yo, no iba a... Yo creo que esos dos jugadores están, mira, pero así. Es más, te voy a hablar más: en términos de liderazgo, en términos de will to win, más callado, pero más efectivo era Tim Duncan que Kobe Bryant. Esa es la pura realidad. Eh, Tim Duncan no tiene siete. Porque se tuvo que operar la rodilla en el back-to-back -back y Popovich le botó el juego en contra de Miami y lo sacó. Si no tiene siete, vamos a hablar con. Lo que pasa es que yo pongo a Kobe un poquitito, que tiene cinco también, lo pongo un poquitito más arriba. Porque ¿Por qué? Es, porque es un shooting guard. Cuando tú mides siete pies, tú tienes unas ventajas físicas. Que cuando yo lo pongo en su justa perspectiva, yo le tengo que añadir un plus one, un plus two al jugador que mide menos que tú, que se le hace un poco más difícil porque los porcentajes de tiro de Duncan son debajo del palo y utiliza su estatura que domina a todo el mundo. COVID tiene que trabajar los individuos en el poste arriba, canastos de tres, de mayor dificultad. Entonces, para tener el mismo resultado, entonces Tim Duncan siendo el caballo. En el, el tronco de ese equipo jugó con, eh, con el Admiral en un momento dado, después jugó solo con unos chamaquitos rookie y los llevó. Entonces, pero Kobe más o menos empata la pelea cuando sale de Chaquilonil y viene Pau Gasol, que es un jugador de menos envergadura que el Chacal, y como quiera gana dos. Entonces, tres con el Chacal, dos son cinco. Ambos con cinco, ambos holofén. Pero es una cuestión de criterio. Fíjate lo que te voy a decir: una cuestión de criterio. Añadiendo el grado de dificultad Que es lo que yo hago Y okay. lo pongo un poquito más por encima Pero tú puedes venir Joel y tirarme encima Son 15 años All Defensive Team nadie lo ha hecho Cogió dos okay, equipos mira, mira lo que dice mira lo que Eduardo Rosa Yo estoy casi de acuerdo con él tenía ¿Qué dice? Ti, Timidí tenía menos e hizo más Con sí. rodilla mala Y hacía lo, Los otros mejores Muy importante sin issues con dirigente ni gerencia Hay que dársela hay que dársela, hay que dársela Eduardo Rosa, vuelvo y te repito todo el que venga con un argumento de Tim Duncan Joel. Tim Duncan es un tipo que no, que no trabaja las redes sociales Tim Duncan no le, no le importa estar en ningún tipo de legado y nunca trabajó para eso él se convirtió en un ganador y su ejecutoria dominó a tipos como, el, como Shaquille O'Neal que le llevaban 100 libras de ventaja dominó a David Robinson que estuvo antes que él y era el go to guy del equipo Dominó a Patrick Ewing, que era una de las estrellas icónicas de Nueva York. Oye, dominó a todo el mundo, incluyendo a LeBron James. Le dio 4-0 a LeBron James, después le dio 4-1. Y el, y el año que perdieron, todos sabemos que la gran salvada de Ray Allen y culpa de, de Mr. Greg Popovich, que lo saca pensando okay. en el triple de Bosch. O sea que, óyeme, ellos están. Ellos o están sea que ahí. Si ha, okay, o sea que podríamos decir que cualquiera de los dos podría estar ocupando ese mismo espacio. Sí, no es, no es como por ejemplo No es como por ejemplo Michael que está solo allá arriba trepado y por en el uno dos y tres exacto en la 1, 2 y 3 y por más que analicemos realmente Nicobi está cerca de él ni Tim Duncan tampoco, y eso es mucho decir. Yo te digo yo, él, o sea, yo admiro a Tim Duncan, pero una cosa. Bueno, Tim Duncan hizo Lucila Carmalón, como no existente más de Carmalón, no se habla porque existe Tim Duncan. Si no, Carmalón está segundo en punto. Este, el tipo no se podía defender Carmalón. Estuviese en la discusión del top ten, No, no, nadie habla de Carmalón porque existe Tim Duncan. Tim Duncan, la gente tiene que entender que, le, que cogió dos equipos totalmente diferentes. Los Sean Elliott, estoy hablando de, 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 de Mario elliot estamos hablando de David Robinson. Ese equipo de Avery Johnson, ese equipo, él lo hizo campeón que no podía ganar con David Robinson solo. Y vino de rookie, ganó, fue el MVP. Que yo sé que yo, los MVP es, es otro tema, pero nada, simplemente stating the facts. ¿Y qué pasa? Ese equipo se va porque se pone viejo y viene un X, se queda solo en el rebuilding, Joel. Solo en el rebuilding y le traen, y le traen a Manu Ginobili. Y segunda ronda creo que fue eh, Tony Parker, el rookie de Francia, que ni, a, ni norteamericano es. Y cogió ese equipo y lo convirtió en una dinastía. Y no solamente eso, le dio pastiqueso queso al escogido, antes que Curry, le dio pasti y queso al escogido LeBron James. Este tipo está a otro nivel. Con 37 años ese juego que, que Popovich lo privó de su campeonato. Y también León, que falló un tiro libre que lo privó de ese campeonato número 6. El tipo metió 30 y pico de puntos y no sé ni cuántos rebotes. Y, pre, y, y, y otro nivel. Otro nivel. Otro nivel, Otro nivel, otro nivel. Y pregunta por ahí cuál fue la estrategia del equipo de Puerto Rico cuando le ganó al Team USA <risa> en <risa> Atenas. Duncan <laughs> y, nos, y nos las dijeron aquí pa en el programa, ¿te acuerdas? Parar a Duncan. Parar Se acabó, a se, acabó se acabó. Los demás: eh, Wey, Lebron, eh, Alan Iverson: no, 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 Aquí el caballo, fíjate, y, y hablamos con Rolando, con Edicaciano, con Carlos Arroyo. El caballo aquí, el caballo, el que no se puede parar, el que si nos mete 25 puntos, nosotros no tenemos break. Se llama Timothy Duncan. Esa es la, esa es la. Pero mira, tú ves a Timothy Duncan caballo, y la ropa que se pone, este... Él sí, si cogió, no. mira, él cogió, o sea, cero magia. ¿Tú sabes lo que es cero magia? Yo, yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo este, eh, cuando hacía las competencias estas de canto, American Idol y todo esto, que Tommy Bummer, y hizo bien famoso, le dijo muchachita, dedícate a otra cosa porque es que tú no tienes magia, yo no te quiero ni la ver, ¿me entiendes? Eh, lo, lo que él significaba era es que mucha gente como Timmy Duncan, Cero carisma, no es un producto que nadie quiere comprar. Fue a recibir un trofeo de más valioso en corto chancletas metedeo, hermano. Eso es, eso es evidenciado. No trabaja las redes sociales nada, no, no, nadie habla de la dinastía de San Antonio, pero lo de San es un jibarito de San Tomás. De San Tomás nadador, ¿sabes? O sea, pero yo, o sea, el que jugó que yo, el, tú sabes que, que Miran ese tipo y dicen, ya ah, che mano, pero es que tímido, nunca otro Y era clutch player, metía la tabla. O sea, 15 años, ¿entienden esto? 15 años all Eso no lo ha hecho nadie. 15 años all defensive team. Esa bestia, y créanme que yo la he analizado hasta, hasta la saciedad. No tiene siete, Joel. No es que no ganó, no, no, no. No tiene siete. Por mala suerte, ese campeonato de Miami, la de ellos, ese era el sexto. Y antes de eso, en el back to back, ese equipo estaba imposible. Se daña a los médicos y se tiene que operar. Mira, sí. como dice JJ Figueroa, se ganó el respeto jugando, no, no metiendo feca ni, ni engañando. Oye, esa jugando. es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Por bueno. eso dije, esa es mi preferencia. Mi preferencia es Kobe. Yo creo que es el GAL. Gar es un poquito más difícil dominar. De, ahora imagínate por qué es que yo tengo a Curry o Nico en ruta. Porque Curry está en más desventaja aún que esos dos que están ahí. Eso es una cosa increíble. Y lo que el tipo está haciendo es una cosa, pero fuera de este mundo. Se supone que no es que hay. Pero probó este año que es imposible de guardiar, Lo ganarán 3, 4 y no importa, 31 por partido. Esa es la que hay de torta alta Puerto Rico. Jugadores defensa del año, Yipa Jugadores de defensa del año, ahora todos <laughs> se llenan la boca de que son los más defensivos. ¿Qué pasó oye, aquí? Oye, oye Joel, Joel, este... ¿Se puso somos... de moda esto? ¿Se puso e ese de es, moda? Eso es lo que yo quiero que la gente entienda. Empanadilleros millennials. Yo quiero que lo que ustedes van a ver, y Joel va a poner ahí, por cuánto salía Rodman Michael, aquí este... Eh, Neymar, levantando la mano y diciendo yo soy el, el, el jugador de defensa del año. Nadie, caballo, nadie. Mira cómo las redes sociales han cambiado completamente estos jóvenes. Que ellos buscan más el premio, más el premio hablando que ejecutando, hermano. Porque cuando usted ejecuta y usted pero, sabe que usted es el Pero estos tipos no han ejecutado. Bueno, lo que te quiero explicar es. Que si tú ejecutaste, mira lo que te voy a decir, Joel. Si yo ejecuté para que no haya dudas razonables, yo no lo tengo que expresar. ¿Me estás entendiendo? De acuerdo, de eh, mira ahí, aquí está. Míralo ahí. Eh, Drew Holiday, que me sorprende, Joel, pero lo dijo. <risa> <risa> Drew Holiday <laughs> <Mira. y> dijo: <laughs> Siento que soy el jugador defensivo del año. <laughs> ¿Qué, qué? Oye, y me duele creerlo. Entonces, Bam Adebayo, que también me duele creerlo, porque es un chamaco que yo lo conocí en la universidad, que en Toki, bien calladito, mamás boy. Oye, dijo, hago todo a la defensa y los dejaré con eso. O sea, no se lo quiso adjudicar completo, pero te dejó saber, estoy aquí y el premio me importa. No te hagas el iluso, me importa. Entonces, este sí... Que ha hablado más brosa que todo el mundo, Joel. Este tipo, este tipo se ve se ve que su agente es Rich Paul. Se ve que su agente es Rich Paul. Que viene de esa escuela. Me siento como el mejor jugador del NBA. Tenemos que recordar que él, que él dijo, no es Gobert, no es Gobert, porque a Gobert, ¿cómo es, imposible? ¿Cómo es posible? Y si yo lo paré tanto y le metí 42 puntos, ¿se acuerdan? Este fue el individuo que sintió que Gobert, que lleva como dos y cuidado si tres, Dijo, no, no, a este es el que yo tengo que atacar. Fíjate, fíjate que más... Mira, Jipa, tengo que sí. corregir rapidito que Tindoncan de Santa Cruz, no de San Tomás. Perdóname, Santa Cruz. Oye, salieron los chamacos por hey ey, ey! ¡Caballo ey! de Santa Cruz! Hecho, a Pero, a mí, no, tenemos, tenemos todos estos caballitos encendidos ahí, <laughs> sí, asistiéndonos sí, sí. Oye, mira, sí, mira, Matón, Oye, fiel, a mí, a eh, eh, esto, esto me gustó desde, desde Indiana. este Miles, porque fíjate que Miles no está hablando brosa. Ah, es eh, eh, el compañero, ¿verdad?, Malcolm Brogdon. dice su impacto defensivo es astronómico, su capacidad para bloquear tiros desvía a la gente de incluso atacar al aro. Eso le pasa también a, 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 al de Utah a, a, a Gobert, eso lo pasa Ajá. porque yo lo vi. Por lo que es el mejor es el es el jugador defen, defensa, defensivo del año. Entonces este no se lo adjudicó él mismo, él dejó que hablaran por él. <laughs> Exacto, eh, por eso te estoy diciendo este tipo está bien, este tipo es del era Michael. Joel Envit dice, debería ser el jugador defensa de año. Joel, mira, Joel Envit está en, do, en dos contiendas de relaciones públicas, en el MVP y el jugador de defensa del año. Oye, usted, usted si sí es el MVP, usted si sí es el jugador de defensor del año. Se supone que su ejecutoria sea la que hable. Y Joel, mira lo que dice Alexander Díaz, mira. ¿Qué ¿Qué dice? Muchos de los atletas del NBA hoy día también son dejan que el juego hable por ellos. Oye, y es verdad, es verdad, el mundo está cambiando. Muchos de estos individuos tienen su, tienen su Instagram, tienen su sus Facebook, podcasts. tienen su podcast y ellos quieren ellos mismos ser sus propios promotores. O sea, lo, lo vieron en el boxeo con Floyd Mayweather, que sacó de carrera a Oscar de la Hoya, sacó de carrera a. A Bob Arum sacó de carrera a, 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 a Don King y él mismo triplicó, cuatriplicó su billete. El mundo ya, los jugadores tienen sus propios podcasts, ya no quieren ni dar entrevistas casi a las cadenas grandes porque quieren manejar su, lo que dicen. O sea, en eh, su contenido, el mundo cambió y ya ustedes vieron. ¿Y quién es, el la maestro, ¿quién, es, quién, es, quién es el maestro de eso? LeBron James ha sacado todo, ha sacado. todo. Todo de, to de las plataformas. No, no, no. Por ahí todo. vendrá con su plataforma, con su plataforma <laughs> exclusiva. Por ahí sí, vendrá. Sí. Oye, yo, oye Joel, espera un momento. No está Pero, ahí. Ajá. No está ahí. No está ahí. Yo fui un ajá. jugador defensivo. Y amaba la defensa. No todo el mundo que, que juega defensa ama la defensa porque requiere mucho esfuerzo físico. Entonces, okay. para, A mí me encantaba esa parte del juego. Eh, parar a un individuo, cortar una bola, crear problemas de energía. Y yo te tengo que decir que no está ahí. Pero... Draymond Green, mano, tiene que estar en esa, en esa conversación. O sea, Draymond Green a lo mejor no tiene 23 tapones, 40 tapones, 50 tapones, pero lo que hace defensivamente en rotaciones, cambiando ruta, eh, eh, jugando, defendiendo al GAR, al shooting, al Small Forward, al hombre de siete pies, es una cosa, pero eso es un Picasso defensivo. No está ahí. Porque ahora mismo la, lo que se está utilizando, las métricas, yo estuve discutiendo esto con el hijo mío, que está bien duro, Gabriel, tú sabes que está bien duro en la data. Y estábamos discutiendo cómo supuestamente hubo un año que le robaron el jugador defensa del año a Lebron James. Si mal no recuerdo, fue en el 2012-2013. <coughs> y, 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 y Lebron fue primer equipo, todo defensa. Y cuando yo te diga esto, tú me vas a decir, embuste, Hidel. Oye, embuste profesor, y yo te voy a decir, es la verdad. Tú me puedes creer que Tony Allen, Tony Allen, del de equipo de Memphis, era el mejor equipo defensivo del NBA. Tony Allen de ese equipo está en el first team all defensive, junto a LeBron James y otros jugadores más. Mike Gasol, que también es de Memphis, está en el segundo equipo, Joel, y sale jugador defensa del año. ¿Cómo tú te expliques? Están diciendo, no, lo que pasa es que Memphis era el equipo número uno en defensa en la NBA. Y yo digo, sí, pero Tony Allen está en es el primer equipo. Pues si vas a coger a alguien de Memphis, se supone que sea Tony Allen. Y cuando dan la explicación completa, tú sabes lo que es. Es una cosa increíble. Y por eso yo estoy en contra de que la data tenga, que la gente piense que la data tenga valores absolutos. ¿Tú sabes lo que pasó? Yo, el que la data la data avanzada. Decía: empezaron a medir el impacto de este individuo de Mar Gasol en cancha en los plus y minus. Y, y entonces ese eso arrojó, mi hermano. Por eso es que usted ve que esa data no es confiable, pero sabes que la historia nunca vimos quién realmente debió haber sido el jugador defensa del año. En el 2012-2013, debió haber sido Tony Allen. Si buscas el recurso de que los Memphis eran número uno, o pudo haber sido LeBron James. Si buscas otro tipo de análisis de data, y lamentablemente eso fue lo que pasó. Así que no sé si ahora hay un recurso nuevo que no lo sé, en donde ponte a hablar brosa. Y también vamos a analizar la brosa más grande que tú hables para escogerte jugador de fecha del año. <laughs> okay. Pero de esos cinco que se autoproclaman, bueno, Miles no se ha, no se ha autoproclamado, pero claro. de esos cinco que estamos trayendo aquí al ruedo. Pues mira, yo te voy a decir, y, 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 y iba a ser awkward, pero ach, es, que, es que me puse a verlo con detenimiento. Y, y yo cojo a Ben Simon Honestamente, hermano. Pero, mira, pero, sí, pero. Yo cojo, yo ¿qué, cojo a Ben me... Simon. Mira lo que pero... te voy a decir. Mira lo que te voy a decir. ¿Y, Miles, ¿para qué lo pelaste? ¿Y para qué lo pelaste, no, caballo? Porque, porque no me gusta como. Porque tú no tienes que decir eso, Joel. Tú tienes que dar que tu juego y la gente diga: mira, el jugador, más val, el jugador mejor defensa del año se llama Ben Simon. Porque yo te voy a decir algo: lo que Joel Embiid y Miles son desviadores de tiro. Oye, tú mides siete pies, eres ágil y se te hace fácil dar un tapón. Ahora, lo que hace este tipo, Ben Simon, te galdea el poingal. El de 610 te el el, el guard, al shooting, al small forward, y es un defensive stopper. Yo no sé si se lo va a ganar honestamente. Yo no sé si se lo va a ganar. De, a a de Bayo, ustedes saben que se mandó a hacer unas camisas que, que nosotros lo aposteamos ahí, dándole el tapón famoso a aquel para ganarle la serie a Boston, ¿te acuerdas? A, a, a Jason Tatum, que la fue a Don Kelly, y prácticamente metió. Metió todo el codo allá arriba y se mandó a hacer una camisa con el tapón. Una cosa espectacular. Oye, estos tipos son, son, era, 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 era. se ve bien la gorrita, era, era, papi. Era. Eso fue un Y qué te haces con esa gorrita. Papi, porque, porque tú sabes que. que están montando gusta... en la guaguita, te están montando <laughs> en la guaguita. <laughs> no, no, no. Tú sabes con Marianito, esto. con Marianito y Nudi. No, no, no. Yo me la pongo para que ustedes vean, para que ustedes vean que yo hay un no, equipo, ya, no, no, hay un equipo que está <laughs> en el ojo y en la mira todo el tiempo y se llaman Los Laguneros la novela de Lebrón entro no entro hoy juego man, hoy no juego hoy hey, voy a jugar muchachos hey, followers ha, 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 82 millones Lebrón va a jugar mira Lebrón pero es que no juega porque es que si juega esto el otro ah no pues está bien me queda que me duele el tobillo ah, oh, ah, no, y el, el tobillo ya no me duele hoy pero estaba corriendo espérate que fue que brinqué <laughs> Ese revuelo y esa novela, mira lo que tengo aquí. No quiero excusas, no quiero excusas. Ay, Eres el mejor vale. equipo, tienes que terminar. Tienes el mejor equipo, estar en el play es un, en el play es un bochorno. Ay, y tienes que llegar en los primeros Pero porque seis. es un bochorno si tu tú, tú, si tú Golden State es Warriors están en el play Sí, pero cuando tú comparas esos dos equipos, Joel, es como comparar chinas con botellas. O sea, el equipo de, la... de Golden State <laughs> tiene AAU T <Team. risa> El de la bota negra. <laughs> el de la bota negra, al ser intelectual, sí señor. Sí señor. Ay, 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 ay. Joel, ¿y quién no, Y piensas? ahora, ¿quién y pensas? ahora... Ahora, ahora, ahora es bailarín de salsa, caballo. Sí. <laughs> Saludos a Bembu. No Saludos a Bembu. El tipo, el tipo le mete, oye, le mete la salsa mejor que el profe, vamos a decirlo bien, porque el profe le me, Bueno, eso no, eso no es muy difícil, caballo, porque tú <laughs> estás está más soldado que <laughs> sí, 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 sí. oye, pero Joel, dime tú, dime tú de esos cinco ah. caballos. ¿Quién, tu, ¿Quién para ti se de, se va a llevar eso? Y, y óyeme, a mí me gusta de vallo y a me gusta de y me gusta maíz. Ok, Adebayo, sí, Adebayo ha sido un jugador consistente. O sea, no es que, no es que viene este año sí. a defender, sino que... Ahora si mismo luego... Miami mi le está dando una, una, una zurra a, 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 a Filadelfia y no es que estén paseando, porque están los dos con sus cuadros. Con sus cuadros, sí. Óyeme, es un jugador no, que sé por que qué hacen, va... no sé por qué hacen eso, pero... Eh, 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 no especialmente sé. Filadelfia. Pod... Y, 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 y de, de, Filadelfia de, con y el de, de el hecho, podrían enfrentarse. La, serie, la primera serie se, podría ser ellos mismos. ¡Wow! ¡Wow! Eso está duro. Sí, Pero Joel, sí. Joel, yo te voy a decir a algo. Eso vamos, a... A eso vamos ya mismo. No se vayan. Y no se vayan porque. Va... Sí, y los sí, playoffs! Sí, sí. <laughs> 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 Pero esa serie me gusta. Me gusta. Ah. A mí me gusta esa serie. Nos movemos, nos movemos. Se acabó Dale, la tercera vamos, vamos a movernos, vamos a movernos ya. Vamos, vamos a Playoffs and play in overview. Pumba, caballito. Ahí ay, está! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso está peludito, peludito. Ustedes ¡Bii! saben, ustedes saben Ajá. que hay se, esta, este año no eran 82 juegos, son 72. Si ustedes miran a los ley que la hay, 40 y 30, aquellos eruditos en matemática, ¿cuánto es? 70. Quedan dos partidos. Entonces. Lo, lo, lo lindo aquí, lo lindo es que Lebron dijo que iba a jugar ya no va a jugar. Pues ok, este equipo ha encontrado la manera, ¿verdad? Empezando con su líder, el Picasso del equipo. Que está jugando a dolorido Joel y ya lo aceptó. Le duele, le duele todo el cuerpo, la espalda, la batata. Le duele todo, pero el hombre está tirando como debería ser para llevar a su que a, a la sexta posición sin miedo al Guayo Clipper en la tercera. Y me refiero a Anthony Davis, pero ¿sabes qué? Han salido otros. Para un, héroes. Para un segundo. Para un segundo, Fíjate. que entró, entró un necio y lo, lo, lo quiero. Ya escribió. Es que él quiere que lo, que lo publiquemos. Mira lo que dice. Dice Joel Méndez. Ay en bendito, este hay un Tocayo. Mira Tocayo. Papi, papi está Aquí todos tenemos nuestras opiniones diferentes. Y yo coincidimos en muchas. Claro. Ahora pero mismo. ahora mismo aquí ahora no Echo. Pero ahora mismo, ahora mismo, yo acabo de decir quién. Eh, defensivamente, yo dije. No, ya, ya la necio. Ay, señor, pero óyeme. 70, o, o sea, le quedan dos juegos, eran los Lakers. Los Lakers, eh, 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 es interesantísimo, por eso tengo la gorra, porque los Lakers, caballo, le quedan esos <laughs> dos jueguitos. Si metieran esos dos jueguitos y los Blazers, que le quedan dos jueguitos también, perdieran fácilmente. Pueden subir los Lakers y no tener no, que pasar por no, el play no. mm, eh, bueno, exacto. Si se van. ¿Es así? Pero, pero recuerda, recuerda, eh, toma esto, eh, toma esto en, en cuenta. Ajá. Blazers y max ganaron sus series contra Lakers. O sea que si hubiera un empate. Lakers claro. queda por debajo. Claro, pero si ganan los dos juegos, que es lo que te estoy hablando, ah, sería. Sí, 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 pero te hablo de que si hubiera un empate. Ah, no, no. Definitivamente, definitivamente, si, lo, si te ganaron la serie por gol te van a empujar hacia abajo. Pero lo que te digo es la posibilidad, Joel. Hay una posibilidad, y esto es por eso Es que la novela es grande. Ellos uh -huh. tienen que decidir si jugar como se debe, como está jugando Anthony Davis, vamos a hablar claro. Héroes nuevos en el en y el toque este está metiendo bola como si no hubiese mañana, Est le están dando la oportunidad y el individuo está haciendo lo máximo con esa oportunidad. Obviamente, si Lebron viene al a, a jugar, ellos Ajá. pueden meter esos dos jueguitos sin problema, hermano, y caer en la posición pero, número seis. que lleva, llevan tres victorias al hilo, caballito. Por eso, por eso, pero ellos pueden ganar esos dos también, ver, Ellos pueden ganar esos dos juegos. Pero, lo, pero que te lo, pueden decir ganar, es, lo pueden ganar sin Lebron. Ya ya, mira, bueno, ya... déjame buscar aquí. Déjame buscar aquí porque es que. Pero mira, mira lo interesante. Es ah. mi preocupación. Porque acuérdense que yo también tengo preocupaciones con los Golden State Warriors. Yo quisiera <laughs> que los Golden State Warriors <laughs> ya, ya. entraran en la posición o número 7 o número 8. Ya sea con los Lakers o con alguien que vaya bajando, que serían los Blazers, que, que fuera bajando. ¡Pam!

en el mundo perfecto de lo que, lo, lo que le conviene a los Lakers, a los Lakers okay. le conviene jugar la primera ronda con los Utah Jazz porque Donovan Mitchell no está en partido y ese equipo es bien vulnerable sin ese bariscal de campo. Los Suns es un equipo que está completo, que está jugando bien, que lleva mucho tiempo consistente okay. y sería devastador que los Lakers le ganan a los Warriors, entran número 7 y van con los Suns, ¿ok? Entonces, okay. si no hacen, si, si, si ahora cogen y meten estos dos jueguitos, entonces irían con los Clippers. Óyeme, Joel, es la serie que todo el mundo quiere desde el año pasado, que pero no tan se dio. Temprano, pero tan es temprano, pero tanto. Es mala, es mala temprano. Por eso te estoy diciendo, hay mucha estrategia. Y Kevin Durán, nosotros subimos un post, yo creo que Kevin Durán ya se le zafó. Que en todo esto hay estrategia, sí. hermano. Esto está bueno. Hay estrategia. No Ellos nada. tienen esta. Mira, Barba, Barba llegó dos días antes. Nadie sabe Siete, ocho juegos. Le quedan dos juegos, juegan nueve. Nadie los escautió. Nadie sabe nada que Vendurán está diciendo: tranquilo, mira. mi gente. Bueno, esto, esto es una cosa, no, esto no, es una vamos, brutal. Vamos a ver. Ah, pero lo, espérate, yo, el déjame ajá. decirte de los guardias para que la gente esté clara. Ajá. Lo, si usted miran a, a, a Memphis, Memphis a 36 y 33 los Warriors están 37 y 33 a los Warriors le quedan dos juegos unos con los Pelícanos que están eliminados que eso debe, debe ser un jueguito fácil se ponen a 38 pero si los Grizzlies ganan se ponen a 37 y el último juego es con Memphis que es un juego que vale por dos o sea que si ese juego tú lo pierdes podría Mira. ser que bajen al 9 y, y Memphis suba al 8 y entonces ya, las cosas pueden cambiar ya. porque hay que ganar dos juegos Escucha esto. Aquí ya Golden State tiene su lugar seguro en el playing. Memphis tiene su lugar seguro en el playing. Lo que todavía falta es la posición. Claro. Est están luchando por el décimo lugar. Sacramento y San Antonio, ¿ok? Ajá. Pero para eso Sacramento tiene que ganar los dos que le quedan. Antonio. Ler. Ok, Golden State y Memphis podrían switchar 8 eh, eh, sí. a la 9 y 9 a la 8. Oye, depende y, y, de lo y, y, que pase en sus o, próximos oye, compromisos. Mento, Joel, y lo grande, lo grande, lo grande, que el último juego uh -huh. de los Warriors es con Memphis. Eso es un juego que va a coger a todo el mundo así, lo va a poner a ver ese juego. Oye, y Memphis, y Memphis tiene buen equipo. O sea, oye, los Warriors están jugando muy bien, que vaya de güey, que vaya de güey. Yo estoy tan y tan molesto. Qué vaso. Yo, yo estoy tan y tan molesto, Joel, que la gente, yo no sé quién es el agente de Juan Toscano, pero merece que le den 10 años de cárcel, que le boten la llave, que no le den comida los primeros cinco. Es increíble cómo los Golden State Warriors, que, by the way, by the way eh, firmaron a Jordan y firmaron a Gary Payton Jr. O sea, añadieron dos jugadores a su hotel, pero cogieron al chamaquito que está teniendo un año vino de México el año pasado, está teniendo un año espectacular. Imagínate tú, México regular en Golden State, los números ahí arriba y vino Golden State y dijo. Vamos a ofrecerle dos años a este chamaquito zombi mediático, agente, yo no sé ni quién es. Y firmó un contrato de dos años por el mínimo, Joel. Yo empecé a llorar en casa y dije, pero ¿cómo es posible? Yo tengo que volver a ser agente. ¿Cómo es posible que este tipo dejó? Eh, hizo el Scary Pippen Move, aseguró dos años con el mínimo cuando vale como 10 millones de pesos, 5 por año, 6 y 6, 12. Lo cogieron de bobo y ahora lo tienen por dos años con el mínimo. Tenía que ser camino porque estoy bien molesto con esa situación. Porque los latinoamericanos sí. nos merecemos, mano, que entiendan el negocio y dejen de ser zombies inmediato Olvídate de Golden State. Ya usted hizo lo que tenía que hacer, ya se posicionó. Su imagen se elevó. Había que darle 12 millones. Usted esperaba si no es Golden State. A los Lakers te dan 12 millones. Vamos, el año que viene. Yo no puedo ni creerlo. Yo no puedo ni creer lo que pasó. Pero Anyhow. En esta bueno, novela, Joel, mira, esta novela está brutal, por, por, pero brutal Portland, brutal. Portland está hoy con Phoenix, hermano. Ay, pero Phoenix, pero, ah, con Phoenix, pero Phoenix ya, ya me llegó y fue uno de los fanáticos que no. puso, van a descansar a, a Ion, no va a jugar, ya van bajando, es lo que te digo, es lo que te digo. Bueno, vamos a ver, lo que pasó vamos Phoenix, a ver. con Phoenix? Le ganó los Lakers, le ganó los Warriors, <laughs> ¿me estás entendiendo? O sea, los lo Phoenix bajaron, eh, el chambón lo sacaron. Yo espero que haya sido eso y no que las aguas llegaron a su nivel, porque entonces el problema Y el juego y el juego que ves a muerte, que ya está en el cuarto, cuart en el cuarto Uy, parcial. Zúmbalo. Quedando 955 Grizzlies y Kings, Sacramento y Memphis 91-90, ¡yipa! Wow, y entonces para que la gente 91-90 y para que la gente entienda, a ese equipo de Memphis le queda otro juego con los Kings. O sea que lo que depende de hoy es importantísimo. Si Memphis pierde hoy, Golden State tiene que celebrar. Porque, pero si gana, le toca otro juego con ellos, con los Kings, y después le toca el de Golden State. Por eso te estoy diciendo que, que, oye, los Warriors tienen que estar ready, ready, ready hoy, orando para que Memphis pierda hoy. Al perder hoy, entonces hay una separación y le da un gapsito a Golden uh -huh. State. Para afincarse en el 8. Y lo bueno de ese 8, para que la gente entienda, porque la gente no está entendiendo, yo contesté uh -huh. muchos mensajes. Los Lakers llegan en la séptima posición. Vamos a pensar que los Blazers ganan los dos juegos y el y A pierde o lo que sea. Y se queda en la posición número 7. Oye, eso es favorable para los Warriors. ¿Por qué? Porque si en verdad los Lakers quieren posicionarse para no chocar con los Suns, pues ese jueguito lo van a perder. Entonces, vamos a pensar que eso sucede. Le conviene a los Warriors porque entonces los Warriors entran 7 y los Warriors cuadran excelentemente con Jazz y con los Suns. Ahora bien, no cuadra muy bien con los Clippers. No cuadra, no cuadra muy bien con los Mavericks ni con los Lakers. Pero entonces los Lakers tienen que ganar un juego súbito abajo y, y la cosa se puede poner, pero deberían dominar a, a, a cualquiera de los de, del 9 y el 10, los deberían dominar. Y entonces entraría el número 8 y van con Utah. Y como les expliqué, si van con Utah perdiendo contra los, contra los Warriors, podrían caer en el 8 y van contra Utah. Ellos le van a ganar a Utah porque no, tiene, no está Dominion Mitchell. El problema es que no, quiere, no deberían cruzarse con los Sons que sí tienen el equipo completo. Así que hay que ver cuáles son las estrategias del equipo de los Lakers. Que ya Lebrón levantó la mano, no va a jugar. Así que hay que ver. Ah, y Anthony Davis está lastimado. Lo dijo él mismo. La Me duele todo la, el cuerpo. La bota negra. La bota negra. Así que... Oye, que Anthony Davis lo que le debe doler es la espalda. Sí. Cargando. Está cargando. Car 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 cargando un dolor ese de equipo. Hombro. Lo que tiene que doler es la espalda, hermano. Tiene que tener el mono trepado, pero o de una oye, manera Joel. increíble. O y tú y o sabes que a nosotros, aunque la gente no, le, no lo crea, nosotros somos objetivos <tú> aquí. Lo que pasa es que las posturas a través de un filtro y mucha gente no las entiende. Pero honesta, en honor a la verdad, los Ley que le entran siete, los Ley que le entran ocho, como quiera sigue siendo el equipo favorito a salir del oeste. Vamos a hablar claro. Lo que pasa es que hay una cuestión de química, hay que ver dónde está LeBron, sí, la química es que la van, se desarrollará. La van a tener bien apretada allí, para. La van a tener bien apretada por, por la falta de química, la falta de química, pero en potencial, Joel. LeBron ready, AD, ready, eh, Dennis ready. El séquito que ha estado jugando, porque ya Tucker se convirtió en jugador en estos días. Entonces está Tucker, están eh, Morris. O sea, el equipo encaja. Vamos a pensar que encaja. Oye, la experiencia me dice a mí que van a confrontar problemas porque la química no se desarrolla de la noche a la mañana y tú necesitas tiempo. Oye, a, eso. a los Nets le falta lo mismo. Pero yo creo que ese equipo, si encaja, si encaja y los muñequitos encaja y Lebron viene a jugar, este equipo le puede ganar a cualquiera en el, en el oeste. Y si se enfrenta a los Nets... Pues Esa si es la proyección la al día tiene. de hoy. ¿Cómo es? Esa es la proyección con los estándares como hoy. están hoy. Como están, ¿Cómo están hoy? hoy, exactamente. El ganador, fíjate, el ganador de los Lakers y Warriors pasaría automática al 7. El perdedor va y juega con el ganador del número del 9 y el 10. Entonces, el que gane ese juego entra automáticamente a en la posición número 8. 8 retal 1, 7 retal 2, 6, retal 5 y 4 retal 3. Esa es la que hay. Esa es la que hay. Oye, y te voy a decir algo: como te digo una cosa, te digo la otra. Denver contra los Clippers. Reflejo músculo memoria. Lo que pasó. No está. Óyeme, no está. No, estamos, no está este, el Mariscal. Pero está Campaso haciendo un trabajo increíble. Sí. Pero Óyeme, esa serie. ¿A entre tú y yo? Los Clippers tampoco la quieren. Porque ya este equipo le faltó el respeto a los Clippers. Regresaron de un 3-1. Jokic le hace demasiado de mucho daño. Aunque, está, aunque el equipo de los Clippers tienen a, al caballo de Toronto que, que debe marchar mucho mejor con el Joker y eh, vaca, Mister y Vaca. Entonces hay que ver, eh, pero, pero no, ellos no quisieran esa serie, pero todo. Al día de hoy se perfila que se van a enfrentar y Dallas y Porla, yo no sé tú y él, pero Dallas y Porla a mí me encanta esa serie, me encanta. Luca Doncic, sí, machean bien, oye, machean bien, bien. Luca Doncic contra Damián Lillard, vamos a ver quién, porque ya hemos visto a, a, a Damián con, con Denver, con los Lakers. Yo quisiera verlo con el futuro, que es Luka Doncic, los dos sacándose fango ahí, pero duro sacándose chispa. Oye, esos dos equipos, eso es tremenda serie de inicio. Así que hay que ver qué ha pasado en el este. En el este es diferente. Eh, yo me lo saco para ti. En el este. Perdón, 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 hombre, sí, sí. sí, bueno. Este... Es que la, gente se, la gente se muerde porque nos quedamos pegados en el oeste. Ok, en, en, en el este. Te voy, a poner, te voy a, poner este. a poner eso, te voy a poner eso, te voy a poner eso. El picture bracket, para que la gente no. lo vea. Oye, en ah, el este, ahí está. en el, este, el play-in, como yo le llamo, el play-in bubble. Está las celtas de Boston, que eso, Joel, eso es, Yo no puedo ni creerlo. Tú sabes, este, con los cambios que hicieron, con Kemba, con el otro, con Tatum, con Brown, con todo este <laughs> equipazo que tienen, han, han caído en desgracia y ahora mismo se encuentran en ese, en ese bowl. Charlotte, que tiene el fenómeno que se lastimó y regresó. La Melo bowl, eh... Eh, Rossier tenemos que recordar que Rociel salió de Boston, Joel. Yo te voy a decir una cosa, yo quiero, <coughs> si eso se queda así, yo quiero que gane Charlotte. Yo también, yo también. Y quiero que se convierta una estrella, la Melo Ball. Y quiero que Rociel se venga a lo que le hicieron ahí en Boston. Así que esa serie, esa serie, Charlotte tiene más positivismo para ganar y Boston más para defender orgullo. ¿Qué podrá más? El orgullo o las ganas de ganar, Charlotte. Y yo quiero que Charlotte gane. Entonces, ese viene siendo el 7 y el 8, ¿verdad? El 9 y el 10, oye, Indiana, siempre, no importa lo que pase, quien esté o no esté, siempre están peleando en esos playoffs. Es una cosa increíble. Lamentablemente, en esa serie está Russell Westbrook and Company, que están caliente, pero caliente, caliente. Y yo pienso, acá entre tú y yo, Joel, así, a modo de pájaro, yo, uh -huh. yo pienso que eso va a ser Charlotte y Washington. En la posición número 7 y número 8. Y es problemas porque esos dos equipos podrían darle problemas a todos los que están ya sembrados de la 1 a la 7. Sí, yo estoy loco porque esto o sea, empiece ya, ¿viste? O sí, sea, es, es una cosa increíble. La gente, yo mira, estoy loco porque esto empiece ya. Mira mira las historias que hay yo en el este. Una cosa bien, bien brutal. Miami. El campeón del este la, defensor. Ma Miami, le acaba de, Miami le acaba de dar una rosca a Filadelfia. <laughs> a Filadelfia, mírate eso. Filadelfia, que el año pasado estaba early out, pero un bochorno increíble, mucho lloriqueo. Este año terminan primero. Milwaukee, que es el rey del early out, estando primero, está ahí, que, que quiere dar la batalla, pero la gente tiene desconfianza de ellos. Los Knicks, que es el equipo Cindirela. Picuipala, están ahí por primera vez batallando. Y la gran interrogativa, que sé que hay mucha, hay mucha lágrima cuando Barba, porque yo, como te digo una cosa de los Lakers, hay que también, estos Nets también tienen su propia película. ¿Sabes? Oye, nadie, Barba, nadie Barba, sabía Barba, nada de Barba. Re, Barba regresó, caballo. Oye, Barba regresó, pero mira, calladito, nunca dijeron. Nunca hubo especulación. Mira, ya mismo vuelve. Esto, todo el mundo calla la gente pensaba que no volvía. Eh, o sea que están en su propia película. Y que Durant sale hablando que si las estrategias. Oye, este equipo, este equipo tiene el drama. y idéntico. Mira esto. ¡Ay! ¡Oh! ¡Eso me gusta! De ganar los King, mi Golden State Warriors, amenazando. Y recuerdan que filmamos a Jordan Bell y firmamos a Gary Payton Jr. ¿Sabe? No es que firmaron dos, no, no firmamos dos superestrellas, por lo menos nos da un poquito de profundidad en una área que estamos bien débiles. Hay que ver este, el oh. mistelubre que va a ser, eh, hay que ver si Wiggins sigue su ruta como la está teniendo. Anyhow, Chicago Bull, Endito, Early Out, 10997. Sí, no, eso ni lo menciones. Esto es, es, esto es trámite. trámite. Este es el juego. Este es el es juego. El juego. Hoy a las 10 de la noche y les voy a decir algo para que tenga para que tengan una idea. <laughs> Portland, Portland, Joel, Ajá. Portland han ganado de los últimos 10 creo que aunque han ganado nueve. O sea, eh, the hardest team right now es Portland Trailblazers Y te voy a hablar más claro. Yo no quisiera Era, enfrentarme eso, si a Portland. Animales. Yo no quisiera enfrentarme a Portland en un en un play-in, aunque, aunque es un solo juego, pero no quisiera que fueran ellos. Porque ese equipo viene bien blindado. Ese equipo está bien fuerte en todas las áreas. Así que, mi gente, ese equipo, ese equipo, yo creo. ¿Y, y, y por qué estoy hablando de Portland? Porque acuérdate que los Lakers tienen que ganar dos. Pero para Ajá. que suceda el milagro, Portland tiene que perder dos. ¿Me estás entendiendo? O sea que una victoria hoy de Portland le mete un claje codazo a los Lakers. Que no van a poder subir y se, y se mantienen en el play-in. O sea que hay una posibilidad bien alta que usted, cabrón, que me escucha, va a jugar Golden State en un play en ese primer juego. Que no pierdan los Lakers. Que nos quedamos con las redes. <laughs> Chico, cállate la boca. Oye, pero, pero viste cómo en cinco minutos sí. hemos pintado unos escenarios aquí, Joel. Es para que tú veas colocación sí, el play. Sí, sí, sí. De, Oye, Miami, ¿qué tú me dices de Miami? Que este año no tuvo el año que tuvo. Sí, pero. Pero, en, pero cuando entraron. En ¿Qué pasó este, con Miami? El este, este, año están, pasado están en Mira, van así, van, sí, así, van sí. así, van así, van Por así, van así. te digo, hay este, hay que ver. una pena que Oladipo esté out. Este, una es pena. Una más. Hubiera sido, hubiera sido interesantísimo, pero Oladipo no estaba el año pasado. Claro. El, la única pieza, la única pieza que no está, que fue clave el año pasado fue este Jay Crowder, pero. ¿Y qué, tú vamos a ver. A mí, ¿Y qué tú me dices a mí si, si los Box vuelven a eliminarse en primera ronda? Chico, O sea, ¿qué, qué más? No, pero los, más Bucks no los Bucks no se eliminaron Los Box no se eliminaron en primera ronda. Segunda, ¿verdad? En segunda ronda. Segunda, segunda. O sea, lo que te quiero explicar es que este equipo de los Bucks. En mi opinión, es mucho mejor que el equipo del año pasado. Entonces, claro. Entonces, es verdad que los Nets se fortalecieron, eh, pero Miami más o menos sigue igual. Yo creo que se debilitó Miami en algunas áreas, honestamente. Claro, claro se que sí. A Oladipo, se lim, se limitó. O sea, se, se debilitó. Entonces, eh, eh, ellos cuadran muy bien, muy bien con Filadelfia. O sea, este es el año, y te lo hablo bien claro. Este es el año de los Bucks, mano, llegar a la final del este contra los Nets. Este es el año y que a Dios que reparta suerte ahí porque los dos equipos están bragados. Pero si este año no sucede, yo te digo una cosa, Joel, que ese equipo va a perder un montón de seguidores, la gente no va a creer en ellos porque es muy consistente y la gerencia ha hecho todo lo que tiene que hacer para mejorar esa plantilla, ¿tú sabes? Definitivo, chumor, definitivamente. Definitivo. Así que mira, mi gente, esto está que arde, que pica, play off, play in. Hay La que estar pendiente de ese jueguito, eso estar? está en el link. Tiente, más. El, juego de hoy, el juego de hoy vale oro, oro de los Portland Trail Blazers, señores. Portland Trail Blazers. Este, oye, los Kings, eso me gusta. Oye, yo, tú me estás pompeando. Los Kings me ganan <laughs> este juego, señor. Y recuerde que este y todos los filtros 360 son traídos ustedes gracias al auspicio de Overall Contractors Group. Búscalo en sus redes sociales así mismo, como Overall Contractors Group en Instagram y Facebook, y también en overallcontractors.com. Eso es o sea, overall, OverallPR.com también ahí dice, llega. Ahí dice overallpr .com. pero overallcontractors.com es el es el nuevo, la nueva dirección de la página de Overall. Así que si usted quiere una, hacer una remodelación, ellos son especialistas en el área industrial. Pero también le hacen el área residencial, techito, <coughs> levantar paredes, todo lo que usted quiera, pisos, unas bellezas. Eso es así. Llame, 787-703-4900. Jipa, hasta aquí llegó nos trajo esto, el barco. Papi. Pero mira, mira, tenemos <coughs> tenemos el versículo de hoy. Dice: ah, Haría, qué cosa más linda! Tíralo. Estén siempre alegres, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes con en Cristo Jesús. Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18, ahí le dejamos esa palabrita para está, que se vaya esta, usted mira, esta noche a la cama. Integra su cerebro y por la mañana usted amanece con un espíritu, mi hermano, de querer comerse el mundo, de producir, Eso es de así. tratar bien a su esposa, a sus hijos, de ser una persona contenta y alegrar su corazón en medio de tanta tristeza a nivel mundial. El enfoque es lo principal. Así que gracias a todos, tremendo show estamos cuando encomiéndese en estamos el lunes tú seguirás haciendo los, los, los livecitos. Live. Así porque que ya sabremos sabremos el cuadro final del play-in, entiendo que el sábado ay, 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 verdad el, el sábado serían los últimos los últimos juegos sí. de, de... no, el domingo el domingo, el domingo, o sea ya el lunes el domingo, lo que pasa es que el lunes el lunes es 18, ¿verdad? el, el lunes es 17, 18, 17, 17 ah, el pues, el, pues es hasta el domingo la temporada regular y el lunes comienza... Eh, el, el lunes es el, el día de, de descanso y martes comienza los juegos de playing. Uy, eso va a estar bien bueno, muchachos. Tremendo. No se a Filtro 360, lunes 9 de la noche. Pero pendiente a los lives del profesor Gipadilla, cuando se ponen estos juegos candentes, que el corazón se me quiere salir. Por ejemplo, 106, Dios mío, a 110, <laughs> ustedes lo están viendo ahí, el corazón me está Los 51. <laughs> Oye, falta pero, mucho, eso. Dale, mucho vamos, a dejar, vamos, a, vamos, a, vamos a quedarnos ahí que se acabe ese jueguito. 251. Ay, 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 ay. Y este... recuerden que porque estamos contentos, porque si los Ajá. Kings le ganan a los Grizzles, el, el espacio se sigue abriendo y el margen del error para, por si acaso, Golden State flaqueen ese último juego o, o el juego el juego este contra los pelícanos pues tengan ese espacio queremos a Golden State en la 7 o en la 8. ¿por qué? Porque una victoria te catapulta y si pierdes tienes otro turno al bate eso es lo que queremos que Golden State entre porque es el equipo Cinderela del NBA y eso crea una sensación bestial porque mira, podría darle un palo mira también me Carlos Cepeda Colonci si ponemos a Dios primero, el resto llega solito. Eso es así. Dios les bendiga mucho. Este, Sí, y para lo que la gente eh, tiene que saber es que nosotros, parte de, de nuestra misión con, con este podcast y esta página, es o sea, poder así. hacer, aparte de labor social, evangelizar. Traerles a ustedes eh, esa palabra que siempre eh, ¿verdad? llega al corazón y sabemos que alguien... A alguien le va a dar luz dentro de una situación que esté, que esté, Oye, Joel, y, y es que por es la que un, se, esté pasando. Y, y es un secreto a voces, un secreto uh -huh. a voces de, de que como sociedad a nivel mundial nos hemos alejado del creador. A y, voces. Y, y mire a voces eso, eso no es secreto, eso, eso es, es a gritos. Eso es a gritos. Entonces muchas veces nosotros tenemos que volver a nuestras raíces. Cuando usted se encuentra perdido en la vida, que todo te sale mal que no sabes qué más hacer, pues mira, tú te encomiendas y él te reenfoca. Y tú tienes que ser un individuo que si va al gimnasio a darle las pesas y corre todos los días para estar en shape y bien de salud, pues usted tiene que trabajar su parte espiritual. Esto no es religión, es trabajar su parte espiritual. Sí. Y usted trabaja su parte espiritual y crea un balance de vida. Y con ese balance usted va a poder discernir. Entre lo que te atrasa y lo que te hace progresar. Y si usted no lo quiere discernir, pues nosotros aquí se lo separamos la paja del grano y le llevamos un mensajito positivo, hablando de Vázquez, vacilando, educando. Pero al final te damos, mira, maná del bueno para que te lo comas. Maná, de, seas, maná del cielo. Maná del la, cielo palabra, sea, la palabra oye, de Dios que es vida. Eso es así. ¿Qué dice ahí? por poco se me queda. Por poco se me olvida. Yo tengo que saludar. Hoy estaba Ajá. trabajando en la área de Orlando, el gran panita mío, Luis de Fajardo. Me lo encontré ahí en sala de operaciones. Oye, tremendo tipo. Panita de Carlos Arroyo, de Belti. Oye, me llevó a comer, almorzamos juntos. Llamamos como a siete panas de él. Hicimos live. Oye, gracias Luis, una bendición haberte conocido y tienes un hermano en mí, así que nos veremos por ahí en Advent Health de Orlando, Florida. Esa es la que hay. ¡Ah! Mira el mío. caballo. <laughs> y yo ni el coja moran ya moran me está doliendo el pecho ya moran por qué pasa aquí? qué, no, ¿qué pasa es que ahí que el que está dominando es Balanchunas eh, Balanchuna dominando oye espera y, y, y deja buscar cómo está cómo está este Darren Fox qué está pasando con Darren Fox hoy déjame buscar ay. cómo está ese... ¿Qué, ¿Qué está haciendo? Digo, si sí, ¿qué está, ahí está jugando el hoy? Porque... Justin James, es el que está cargando ahí. <laughs> body Hill, mano. ¿Qué pasa con Body Hill, papi? Necesitamos un canasto, Body. Ay, madre ah, porque mía. Ah, no está jugando este año. está lastimado. Oye, 1.36 no apto para cardíaco. Y lo, y lo grande de esto, Joel, lo grande de esto Ajá. es que los Kings están jugando para el año que viene. Que Eso es lo que preocupa aquí. No. O sea, o los Kings no están no, no, ni por los centros, yo creo. Sí, Busca, papi, sí. Búscalos a, búscalo a ver. Sí, no, no, espérate. Sí, es lo que te estoy diciendo: los Kings están los King están todavía con, con opciones a la, de, a la décima posición claro, eh, vale, mate, mate, digo, con San Antonio. Sí. Bueno, sí. Bueno, sí. están a dos juegos, papi, pero están a dos juegos. A dos juegos, pero quedan tres. Ok, están más o menos ahí. Con ellos este, están, este es el tercero. Es verdad, ellos están, pero más bien para la posición número 10. Sí, ellos no para vienen... 10. Ellos, ellos están todavía peleando la 10 con San Antonio. Sí, sí, señor, sí, señor. Es verdad, no estaba pensando en la 10. En esa posición 10, ah. los quiénes están ahí. Ay, Dios mío, 1.36. Ay, 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 ay. Qué juegazo, Sí, Miguel. sí, verá, ahí dice Iván, Iván David va. Están peleando el décimo. Wow, mano. Dame ponerlo aquí, dame ponerlo aquí, Yipa, porque tú como, como eres un maceta, no pagas en Ya La aplicación de NBA. Mira, mira lo que dice, eh, eh, oye, y, y no te, voy a, y no te voy, no voy a hacer lo que tú haces, pero mira, Orlando Varea, te voy a explicar. Dice, pues no usemos la palabra mabrones y luego hablemos de Cristo en mi, y en mi opinión, Ay, y me la yo le voy a decir algo, la palabra mabrones para que entienda. Es seguidores de Lebrón. Eh, eh, muchas veces cuando nosotros tenemos mabrones, no, no tiene ni que ver Lebrón. Lebrón está en su viaje y es multibillonario, va a ser billonario, va a hacer película, tiene todo lo que hace, va a exitoso. Mabrón es usted, seguidor de mabrón. Y los mabrones se sienten orgullosos y dicen, profe, yo soy un mabrón porque aquí a nadie le estamos faltando el respeto a nadie. Usted es un seguidor de Lebrón. Usted coge. Y cuando Lebrón... Eh, mira se ahí va pa, parece los sencillo los si, si el hombre no, si el hombre no está cómodo con eso pues entonces que no nos vea y ya claro 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 oye eso es bien este sencillo momento. no vamos no vamos a obligar que que a nadie mira dice Elizabeth Marie la mujer está? está en otro nivel dice si pierde hoy los Grizzles, entonces los Warriors tienen que ganar yeah, un solo rayos, juego chuno se acaba de, de meter, meter un 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 en one. Oye, pon ahí a Lisbeth Mari. pon, pon ahí a, a Lisbeth. Si Espérate, si que, no que no te oigo, caballito. pero no te veo. Nena, párate párate mira, que qué esto se me... mira cómo le explica muy bien. Lisbeth Mari. <laughs> ¡Ah! Háblame, háblame. Espérate, que esto. No, no sé si la encontraste porque está entrando muchos mensajes. Espérate, que esto. Espérate, oye sí, me... Alfonso García, saluda a Margrillito. grillito. Esto está eh, medio, eh, yo creo Alfon... que esto está Uno esto está atrasadito. En el de béisbol. Mi gran panita Alfonso. Espera, no te García, oigo, oye, tú me oyes. Alfoncito, ¿ah? ¿Tú me oyes? Ah, ya se fueron. Sí, yo te oigo, yo te estoy oyendo, yo te estoy oyendo yo el... él. Saludos a Marili y a Alfonso por haber criado ese serenito. Gracias, gracias supongo en las redes, seguro que sí. Vamos a aportar, yo subí yo subí este, un GoFund. Parejo de Alfonso García, un panita mío, que de un prospectazo en el béisbol, búsquelo. Y, y dónele que están buscando unos chavitos para, para su trabajo el team desde Puerto Rico, para venir a Estados Unidos a foguearse. Así que vamos a ayudar. Aquí en el filtro se callamos todas las causas. El gran panita mío Alfonso. Es un Laker de gorra negra. ¿Qué tenemos por aquí? Dice, mira, mira lo que dice Nicole Torres. Mabrones. Significa Leo, Leonides Valga, <laughs> uno de los ganadores. Ahí salió Nicole Torres y lo tiró al medio. Edwin López dice: No sean changuitos. ¿qué que se me ponen changuitos los madrones. Se me ponen changuito? Dice Manuel Álvarez: dice, Profe, estás a punto de llorar. <laughs> Con la derrota. Vamos a ver cómo va eso. Vamos a ver. Vamos a, vamos a revisar, Dios mío. Ay, 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 el, el, Vamos a ver qué está sucediendo aquí. Lo, lo pusiste, a ponerlo aquí. NBA, Games. ay, ay, ay. Yo creo que, yo creo que se fue a ajuste, mano ¿Cuánto queda? 1.23, 111, 110. Tú lo tienes ahí. No, ya se fueron. 114. 50 segundos. Bueno, mi hermano. Golden, Golden. Tenemos que ganar a los pelícanos. No hay break. Ah, pero tú sabes qué bueno. Zion Williamson no va a jugar. O sea, ese jueguito lo debemos meter sin problema y entonces hay que, o ir... sea que los crisis vean otra vez con los King Joel, otra vez con los King. Okay, a ver okay, si el, okay, si, los okay. Chris, si le ganamos a los pelícanos. Y lo que que van a, Se ve que van a ganar este juego, aunque quedan 50 segundos. Sí, 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 va a ganar, va a ganar, o sea, van a ganar, van a ganar. Van a ganar. Pues entonces tienen ese próximo juego contra los Kings. Y, si lo, y si lo ganara, porque eso puede suceder, que lo gane. Entonces ese último juego contra Golden State, imagínate, va a romper el récord de audiencia. Pero voy a Esteban Currió tal, tal Puerto Rico. Y yo espero que no resbalemos con los pelícanos, porque si resbalamos, entonces yo no sé qué Melcocha se, se, se convierte ahí, así que hay, que hay que ver. Pero nada, hay que dárselo a, a Memphis. Tra, eh, sacaron el juego que tenían que sacarlo y estaban perdiendo por 4 o 5, pero hicieron lo que tenían que hacer. Bueno, y para nos fuimos, ahora nos sí. Fuimos, ahora sí que nos fuimos. Mi gente, gracias por estar con nosotros. Pendiente a la página de Filtro 360 para más live del profe. Luego de los juegos de mañana, sábado y domingo y no se pierde el lunes. Este programa del lunes va a estar en candela. Porque... Y venimos y venimos con invitado, venimos con invitado Joey, no, no está confirmado, pero yo sé que va a estar con nosotros, así que no le vamos a decir nada. Tíralo, tíralo, tíralo. Venimos con el humilde, sí señor, venimos con el humilde. El humilde, humilde. no sabe que, no que está invitado para el lunes. Lo estamos trayendo aquí. Humilde, lo estamos convocando. Escríbeme, escríbeme que vamos a estar para el lunes, a analizar las postrimerías del NBA. Así que, bien, ya, bueno, ya sería el inicio de lo del play in y pues todo primería, eso, te hablando no, eso, ya ya te, ya está el cuadro tirado porque ese día no hay juego y el martes comienza el play in. Con, eso se llama corta por el medio. Así que Mi miente hermano. Gracias, gracias. Oye, eh, Daniela, ponte para tu número que tengas buen torneito ahí en Indiana con tus viejos, sí, que la pasen sí, sí, bien. Sí, sí, sí. Y Franco, estás gozando pero vas apretado, donde quiera que estés vas apretado, franquillo. Está contento el francés. Está gozando con los Nets. Gozando con. los Hay Bálvara. que ver eso, hay que estar <laughs> pendiente de los Nets. Así que, mi gente, nos vemos el lunes. Comparta este programa, tele share o compartir en Facebook y riegue el link de YouTube por ahí para abajo a toda la gente que usted quiere que sabe de básquet. Para que se disfruten esto, tal vez también como usted se lo disfrutó. Exacto. Así que buenas noches, Dios me los bendiga. Okay, bye.